Conocido por sus familiares y amigos como Gavito, nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia. Es 6 de marzo de 1927. La mayor parte de su infancia la vivió con sus abuelos maternos, lo cual le serviría para inspirarse en sus futuras obras literarias. Desde los 10 años, empezó a escribir fábulas, cuentos y uno que otro verso sobre sus vivencias, algo que más tarde convertiría sin duda en una de sus mayores especialidades, la crónica. En 1947 comienza a estudiar leyes presionado por sus padres, pero su verdadera vocación era ser escritor. Es así como el 13 de septiembre de 1947 se publicó su primer cuento, La tercera resignación de El Espectador, dirigido por Eduardo Zalamea Borda, Ulises, quien en la presentación del relato escribió que García Márquez era el nuevo genio de la literatura colombiana. Nunca se graduó, pero sí logró iniciar una de sus principales actividades periodísticas, ser columnista en el periódico El Universal. A principios de los años 40, en Barranquilla se formó un grupo de amigos amantes a la literatura, el cual llevaba por nombre El Grupo de Barranquilla, donde hacían lecturas de libros ingleses, franceses, rusos y españoles, intercambiaban ideas, proponían unas nuevas y analizaban con cuidado lo que ellos llamarían el nuevo periodismo. Es así como Gabriel García Márquez decidió integrar este nuevo grupo, cambiando su trabajo en El Universal por una columna diaria en El Heraldo de Barranquilla, que apareció a partir de enero de 1950, el encabezado de La Jirafa y firmada por Septimus. Este grupo lo conformaba Álvaro Cepeda Zamudio, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas, entre otros, los cuales se convirtieron en sus amigos inseparables, donde pasaron algunos de sus mayores años de locura, alegría, tiempos de noches bohemias, llenos de fantasía y literatura, logrando perfeccionar de igual forma su estilo directo de periodista. En febrero de 1954, García Márquez se integró en la redacción de El Espectador, donde inicialmente se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano, y luego en brillante cronista y reportero. El año siguiente apareció en Bogotá el primer número de la revista Mito, bajo la dirección de Jorge Gaitán Durán. Según Gabriel García Márquez, es exactamente en la revista Mito donde inició todo. En esta logró publicar dos de sus primeros trabajos, un capítulo de La Hojarasca, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo en 1955 y El coronel no tiene quien escriba en 1958. Realiza simultáneamente la publicación de La Hojarasca, la cual es censurada por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla, por lo que las directivas del Espectador decidieron que Gabriel García Márquez salieran del país. De esta manera, inicia un recorrido por toda Europa donde hacía reportajes especiales y crónicas, pero nunca dejando a un lado lo que más le gustaba, escribir cuentos.
La dura situación económica que tuvo que vivir por culpa de la política y otros factores lo obligaron a realizar diferentes trabajos. Después de recorrer el sur de Estados Unidos, se fue a vivir a México. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. En 1967, luego de 17 años dedicados a escribir su mayor obra literaria, 100 años de soledad, decide sacarla a la luz. Cree que ya está lo suficientemente madura para que el mundo la conozca. De ese libro, Pablo Neruda, el gran poeta chileno, opinó: es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote. En definitiva, constituye un hito en Latinoamérica como uno de los libros que más producciones tiene, 50 idiomas por lo menos, y que mayores ventas ha logrado, convirtiéndose en un verdadero bestseller mundial. Después del éxito de 100 años de soledad, García Márquez se estableció en Barcelona y pasó temporadas en Bogotá, México, Cartagena y La Habana. Durante las tres décadas transcurridas ha escrito 4 novelas más. Se han publicado 3 novelas de cuentos y 2 relatos, así como importantes recopilaciones de su producción periodística y narrativa. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez, ¿estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. No se va a vestir de pingüino. Bueno, el traje obligatorio es el frac. Pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a mostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Es mucho frío en invierno para la guayabera, ¿no? Con tal de no ponerme frac, soy capaz de aguantar el frío. En la madrugada del 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió en México una noticia que hacía ya mucho tiempo esperada por esas fechas. La Academia Sueca le otorgó el ansiado Premio Nobel de Literatura. Después del Nobel, García Márquez se ratificó como figura rectora de la lectura nacional, latinoamericana y mundial. Sus conceptos sobre diferentes temas ejercieron fuerte influencia. Este 17 de abril de 2014 se nos va una de las personas más importantes en Colombia, Gabriel García Márquez. Un personaje que nos deja innumerables legados y enseñanzas, alguien que hizo que nuestro país fuera nombrado y reconocido en muchos rincones del mundo. Fue el primero que aprendió a describir a los colombianos tal cual como somos, con nuestras alegrías y tristezas. Supo llegar al alma en cada una de sus lecturas. Hoy, el mundo se alza en una sola voz de tristeza y dolor por la partida del Nobel colombiano. Algunas personalidades a través de las redes sociales se pronunciaron. El presidente Juan Manuel Santos escribió: 1000 años de soledad y tristeza por la muerte del más grande colombiano de todos los tiempos. Solidaridad y condolencias a la GABA y familia. El expresidente Álvaro Uribe escribió: Maestro García Márquez, gracias siempre. Millones de habitantes del planeta se enamoraron de nuestra patria en la fascinación de sus renglones. Y hasta el cantante Carlos Vives expresa: parranda de acordeones en el cielo para recibir al padre de 100 años de soledad, el vallenato más largo, Gabo. Las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, mariposas amarillas. Murió uno de los más ilustres hijos de Colombia, pero en cuerpo, porque sus letras lo mantendrán vivo por siempre.
Bueno, nos encontramos acá en el área cultural de Confamiliar Risaralda y el autor esta vez es Juancho Quintana, quien trae su obra. Juancho Quintana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, quiero que nos cuentes cuál es el nombre de la obra y qué es lo que pretendes mostrar con esto. Pues el nombre de la obra es Crackle World, refleja lo que es la vida cotidiana en diferentes aspectos. Se maneja un sistema de craquelado, ya que desde mi punto de vista, desde mi ojo, yo veo el mundo como una cantidad de fracciones unidas por pequeños cracks o pequeñas hendiduras, en donde se juntan entre sí, pero no dejan de ser esas heridas o esa, que fallan esa continuidad del color como tal. Bueno, ¿y cuántas obras son las que están expuestas esta noche? Esta noche estoy exponiendo 10 obras en total. Fue un trabajo de más o menos unos casi un año total hasta lograr recopilar las 10 obras. Tenemos otras posiblemente que saldrán más adelante. La idea es seguir haciendo el mismo estilo, ya que es algo pues nuevo en la ciudad. Bueno, ¿y cuál fue la obra que más, la que más le llamó la atención o le inspiró para hacer? A ver, yo creo que uno como artista se enamora de todas las obras. Uno como artista empieza a mirar qué es lo que cada obra es como un hijo. Y la verdad es que hay unas que atentan contra la religión, otras que critican el uso del cigarrillo, otras que muestran la cruda realidad del cáncer como tal. Pero yo creo que de todas, yo creo que la vanidad, la que la llamé Narcis, eso es muy interesante, ya que refleja todas las imperfecciones que esconden las personas al esconderse en la vanidad para ocultar sus propios miedos. Bueno, también estábamos viendo una que es bastante especial, que es la que se llama Cáncer. Cuéntanos. Cáncer está inspirado en lo que es el cáncer de seno y que se propaga. Es un flagelo que la gente todavía no entiende. La gente todavía no se concientiza de la alimentación, de los hábitos de vida y todo eso. Y la idea fue mostrar de una manera muy cruda la que es la realidad de un cáncer. A ver si así podríamos generar un poquito más de conciencia. Por ahora, pues, le hice una propuesta a la Liga contra el Cáncer de darle en forma de donación la obra. Bueno, Juancho, por último, quiero que le envíes un saludo a todos los televidentes y que, ¿por qué deberían venir o conocer más acerca de estas? Bueno, un saludo a todos los televidentes de Buen Plan. De verdad, los invito a que conozcan mi obra. Es una obra muy interesante, es algo nuevo, es algo novedoso, es algo que ustedes les garantizo que no han visto. Y es un viaje a través de cada obra en donde ustedes pueden mirar cuadro por cuadro y las texturas y los aderezos que le he puesto, y de verdad que los van a encontrar muy muy interesante. De verdad que los invito a todos a que vengan. Va a estar todo el mes de abril hasta el 2 de mayo, creo que es.